El 2022 marcó el 25º aniversario de la compañía de producción y distribución de películas independientes, The Asylum, la compañía conocida por traernos algunas de las películas de monstruos gigantes y burlas más locas que existen. Y han decidido celebrar su aniversario armando lo que son básicamente una película que ve a la raza humana teniendo que lidiar con múltiples monstruos de películas de Asylum a la vez, e incluso reconoce que estos monstruos han sido atraídos a nuestra realidad directamente de las películas de Asylum. Esta mezcla multiverso de Asylum se llama 2025 Armageddon. Dirigida por Michael Su, director de The Ad Count, a partir de un guion escrito por Mark Gottlieb, escritor de Aquarium of the Dead. 2025 Armageddon tiene la siguiente sinopsis. Una raza alienígena militante lanza un ataque a la Tierra, utilizando criaturas gigantescas y desastres geológicos, todos basados en los que se encuentran en la señal de The Asylum Movie Channel que llegó a su planeta. Ahora los científicos de la Tierra se ven obligados a crear otros monstruos y eventos meteorológicos si queremos tener alguna oportunidad de contraatacar. También presenta criaturas que se vieron por primera vez en las producciones de The Asylum, como el Sharknado, que se convirtió en el éxito más grande de la productora. También aparece el Mega Shark tirando a un tiburón de múltiples cabezas, una secuencia muy divertida. El Mega Piraña también tiene su aparición. En otros como Atlantigrim, Ape contra Monster, Megaboa y mucho más. Todavía no tuve la oportunidad de ver esta película, lo único que tenemos de la cinta es su tráiler. Aún desconozco qué monstruos estarán en la película, aunque por su póster nos podemos hacer una idea. Cualquier fan de estas películas estará emocionado por verla, pues es la primera vez que veremos a muchos monstruos de la productora en una sola película, además de que algunos regresaran después de haber estado ausente un gran tiempo. Sea como sea, me gustaría saber tu opinión acerca de esta cinta, si la vistes, y si no, comenta lo que piensas de ella y las expectativas que tienes. Muchas gracias por el apoyo y por ver este pequeño video. Si te gustó, dale like y no te olvides suscribirte al canal para que no te pierdas cualquier novedad del cine de terror. Ya con todo esto dicho, me despido.